Bueno, gente, seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. Seguimos entonces con Dimash. Vamos a ir con otra reacción. Primero le muestro mi Patreon para toda la gente que esté por ahí y quiera apoyar al canal. Hay varias secciones, varios clubs. El Club Paneo, el Club Arrivederci y el Club Infernal. Vayan a verlo. Está ahí arriba. Cuando entran al canal, arriba hay varias redes sociales. Y ahí está el Patreon, una P ahí. Y van ahí y se fijan. Y al que pueda, el que pueda, ayuda al canal con lo que pueda. Vamos entonces con Dimash Kudaibergen y su tema Screaming de Idol Hits. Esto debe ser también otra de estas producciones televisivas. No sé, porque hay varias de China, que él fue, no sé, la verdad que no sé de qué lugar es este. Luego pónganme en los comentarios. Vamos a ver. Entraron bien, bien rockeritas las guitarras, con mucha distorsión, y a ver cómo viene ahora la producción. Se ve que hay mucha producción, en el escenario, increíble, fuego. But the Lord in such a soul subsiding it, still far from you, brings me from the seeds indeed. I'm fighting to believe. Fíjense los detalles cuando larga los. Esto es de una profesionalidad muy grande. También se le ha visto mucho a Mon Laferte, lo maneja increíble. Cómo aleja el micrófono cuando tira los agudos, ¿no? Para que no se haga ningún acople, ni porque está haciendo casi el doble de potencia vocal. Entonces lo alejan muchísimo, ¿no? Para que no haya ningún tipo de distorsión. Es increíble eso de la profesionalidad que tiene. Y lo que digo, este chico, digamos, la combinación, cuando te entra en el pop. Es el rey del pop, es una cosa increíble, ¿no? Venimos de hacer una reacción totalmente lírica que casi emula a Pavarotti en los graves y en la tesitura. Y ahora venimos, eso es lo que yo hablo de este chico, es que es muchas cosas en uno. Entonces, ese es el verdadero diamante que es este chico, ¿no? Porque fíjense lo que está haciendo ahora, digamos, en una canción totalmente hasta ahora es un ritmo pop, ¿no? Y él combina, digamos, esa terciopelada la voz, esa terciopelada y digamos, no se baja ni un mili, nada en la desafinación, no desafina jamás, este chico no va a desafinar jamás, tiene un oído increíble. Aparte yo le he visto que hay veces que se acomoda, digamos, acomoda la voz al instante, al segundo. Es increíble, es un autómata increíble porque esto aparte no es, digamos, autómata en el lado negativo, sino de trabajo, mucho trabajo tiene esto atrás, entonces él sabe exactamente a dónde ir a cada milisegundo su voz, la maneja increíble. You remember me. Me. I'm screaming. Acá tiene muchas voces de apoyo. ¿Ven cómo está haciendo agraves aquí? Esto es complicadísimo de hacer y él lo hace con una. Pero como que no está haciendo nada. Como que no está haciendo nada y manteniendo todas esas mixturas en la voz. Porque escuchen todas las. Digamos, no es una voz que no es, digamos, llana. No. Tiene un montón de mixturas, ¿no? Y eso es lo bueno de esta voz, que en graves, en agudos, en medios, no pierde nada y aporta siempre.
Eso es increíble. Y no está tocando, estás casi siempre le hago sus oraciones en vivo. No quiero ni creer lo que debe ser con una toma de uno de estos micrófonos cardio. Cardio es como lo que yo tengo acá, ¿no? Ven esto que tengo aquí, que son, digamos, toman de todos lados, ¿no? Y te toman toda a la perfección. Este no porque no es de una calidad excelsa, ¿no? Pero hay los instrumentos que utiliza esta gente cuando hace las producciones, son increíbles. Neumann de 10.000 euros a 100.000, hay micrófonos de lo que te imagines. Y bueno, lo que yo digo, estos son micrófonos direccionales, tienes que poner bien, bien, enfocar vocalmente donde vas a pegar para justo hacer y que te tomen bien las tesituras, ¿no? Este chico con direccionales, que estos que son los que están utilizando aquí, increíble las tesituras que saca. Imagínense con un cardio, cuando hace las grabaciones debe ser una cosa increíble en estudio. Кіші алы жақын туыс бауыр ағайын шын көңілінен мен сіздерге айтамын қазір күннің жігіттері оқ толайын біздің жігіттерге жырдан асыл ақат ағайын таныс әлі бейтаныс па бәрібір үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем біл өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сырымен сегіз қыр Tirada de barra que te tiró ahí. Mira el fraseo que se mandó, hasta en esa no falla nada. Este es un crack tremendo. Oh, put up resistance to me, so to go. Oh, yeah. No, no, me cantó Elton John en rato, me cantó, no sé, hubo 10 cantantes distintos, Michael Jackson en otro momento. Te va variando la forma en que encara las canciones, es tremendo. Es que yo no puedo dejar de decir cosas positivas porque no veo cosas negativas, entonces cuando las vea las voy a decir. Pero la verdad que es cada vez que lo reacciono y la gente me pide que lo reaccione, son todas, va creciendo, digamos, y aquí era joven todavía. Yo creo que en esta producción me parece que era una de los inicios de él, ¿no? Porque son de estas producciones donde él generalmente iba a estos lugares de televisivos, ¿no? Así que luego díganme cuál era en su vida musical esta parte, ¿no? Me parece que es cuando es más jovencito. But the love inside is hace lo que quiere. Y no sé por qué le ponen esos apoyos de voces, pero no la necesita. Estas son las partes que digo yo. Fíjense cómo casi se come el micrófono en esta parte, porque tiene que realzar, ¿no?, toda su tesitura y se lo come. Y cuando mete los agudos lo va a alejar muchísimo. I know it's difficult, but can we try once more? I'm good to try this time. ¿Ven? Como aleja el micro, capo. Ay, ¿quién se atreve a decir algo de este chico? Por favor, que se lo hagan ver. Es un monstruo que tiene. Aparte está contento arriba del escenario. Es impresionante. Creo que hasta hay una voz de él grabada atrás, ¿eh? La preseteo. Sí. Hay voces de él grabadas en el preseteo. Yeah.
se podría quedar tranquilamente haciendo esto y podría vender el doble de lo que vende, pero no, este chico tiene otras inquietudes, hace música lírica, hace música de primer nivel, música de buen gusto, o sea que eso es lo que hay que venerar también de este artista, que está, digamos, a varios pasos agigantados adelante de otro, porque está incursionando en todos los géneros, entonces es amplísimo lo que puede hacer. Entonces eso también eso tiene un valor, o qué me van a decir, que... ¿Me entiende lo que le digo? Eso es lo que hace este artista único. Y hay que mirarlo y hay que reconocerlo. No está de más, esa gente que dice que no me transmite. Eso es para mí es muy despectivo decir eso de este artista. Muy despectivo, porque me enoja a mí a veces, porque el trabajo que tiene este chico atrás, lo que hace arriba, y que venga uno con todas cosas, no me transmite. Anda a dormir. Miren dónde tiene el micrófono, ¿eh? El grito que está pegando, que llega hasta el micrófono, ¿eh? ¡Qué potencia que tiene este muchacho, por favor! Es buenísimo, es buenísimo. Seguimos reaccionando a Dimash, entonces no quiero decir un poco mucho más cosas, porque ya me termino enojando con la gente esta que dice que no transmite, así que no quiero decir más nada. Gracias, gente, gracias por estar ahí, gracias por apoyar al canal, y bueno, seguimos haciendo reacciones, hay muchas reacciones hoy que hacer, así que arrivederci.